¿Qué clase de amor quieres para ti? Ni te imaginas lo que siento por ti. Trae mi bella morena. Este es el contacto físico, químico, más maravilloso que he tenido en mi vida. Félix, yo... No hay un eclipse lunar, no hay un pase del cometa Halley que se compare a este momento único e irrepetible de la historia. Para mí no es fácil. Para mí tampoco. ¿Sabes? Yo soy un tipo de ciencia que mide todo con cálculos y ecuaciones. Es una imprecisión. No sabes por qué mi sístole y mi diástole no van al ritmo natural. Me descontrola. Entonces, vamos a tomárnoslos con calma. ¿Estás dispuesta a seguir esta cadena evolutiva de sentimientos conmigo? ¿Quieres compartir la dicha de experimentar sentimientos netamente primitivos y humanos a mi lado? Félix, yo no sé. Déjame pensarlo. Yo no sé qué es lo que te traes tú ahora, Dieguito. Pero la verdad es que a mí no me gusta que me estés mandando chocolaticos. Gracias. Pero no sé qué es lo que quieres conseguir. Mira, la verdad yo no soy quien para meterme en esto, pero yo dudo que el pana te haya regalado nada. Precisamente, ¿tú ves? Es que estos chocolaticos a mí me saben a trampa. O a otro de tus inventos para conseguir quién sabe qué. Dime, pues. ¿Fuiste tú el que me mandó los chocolates? Ya, Alejandra, ya, es el alboroto, pana. Sí, perdón. Ay, cómo te gusta jugar, ¿no? Es que no te bastó con lo que pasó la otra vez. Busca oficio, Diego. Busca oficio. Y déjame en paz. Chamo, que descarga el de la jeva, ¿no? Mira, ya va. ¿Pero tú de verdad le regalaste esos chocolates? Ojalá, plano, claro que no, estás loco. ¿Y entonces por qué le dijiste que sí? Bueno, porque no tengo ni ganas ni voz de explicarle nada a esa chama, qué fastidio. Tan perfecto el soñador de la banda. El que nos hablaba de sueños de triunfo. Y resulta que mañana va a ser el rey del fraude. Hola, Rafa. Yo estoy bien. Y me alegra que tú también estés bien y que tengas tan buenos deseos para el intercolegial. Imagínate, después de tanto ensayar para mañana, se presentan con el cantante de la banda sin voz. Rafa, pana, lanza tu furia contra mí, viejo. Yo lo acepto, pero con tus panas. Mira, yo soy el responsable de mis decisiones y ellas no tienen nada que ver con nuestro problema. Son tus amigos, ¿no? Yo no tengo amigos. Estás equivocadísimo, pana. Aquí el único equivocado eres tú. Traición con traición se paga. Esa es mi ley. Pero habla claro, Rafa. Suelta todo de una vez y arreglamos las cosas aquí ya. Porque es verdad, pana, yo me pasé. Pero ya estoy cansado de tu chantaje, ¿sabes? Suelta, pues. Lo que es obvio no necesita explicación. Sammy. Es que me sentí como cuando el hombre pisó la luna por primera vez. Este es un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad. Sammy, supe lo que es viajar a la velocidad de la luz. Lo único que faltaba era que sonara. Así habló Zaratustra, de Strauss. ¡Tarán! ¡Tan, tan, 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 tan! Mira, Félix, lo que va a sonar es la marcha fúnebre si no resolvemos lo de teatro. Sammy, ¿pero de qué hablas si te estoy hablando de amor? ¿Cómo vamos a sentir amor después de la paliza que nos van a dar, ah? Más bien tú y yo tenemos que hacer que el director dé un punto en todas las materias para que los populares no nos caigan encima. Porque si no, imagínate. Sammy, ¿ya hablaste con el director de los populares? ¿Le dijiste que no fueran al ensayo? Pues sí, Rami, claro, claro que hablé. Ah, bueno, perfecto. Mira, yo voy a ir a darle mi punto de vista. No, mira. Rami, el director ahorita está muy, pero muy molesto. Él me dijo que se iba a encargar de los problemas de nosotros, pero que no le toquemos el tema. Ah, bueno, entiendo. Ay, gracias, Sammy, por tu apoyo. No vale, Romy, no es nada. Mira, más bien tú preocúpate de la creación y de la parte más elevada, que yo me ocupo de la parte doméstica, ¿sí? Sí. No te metas más en mis asuntos, porque me hiciste quedar como el propio imbécil. Broderick, iba a saber yo que en el mundo hay muchos códigos B38. Conviértete en pajarraca y vuélate de aquí, que mi cangrejito y yo tenemos que hablar. Ay, no seas idiota. Yo estoy hablando con Alan cosas importantes de él. Te fuiste, Piki, te fuiste. Ya está la puerta. Te fuiste, bye, bye.
No tires la puerta al salir. Me encanta ese atajaperro entre ustedes dos. Y todo por papito aquí presente. ¿Qué tal? Dime, ¿para qué soy bueno? No te me empalades que no soy azúcar para ti. Mira, Alan, tú y yo tenemos algo en común. La nerda fastidiosa. Yo quiero a mi pilli y tú quieres a tu nerda. ¿Sabes qué, Alan? Tengo un plan para que tú te quedes con tu nerda y yo con Diego. Un plan infalible. ¿Qué haces? ¿Te unes o lo hago solita? Ando lo que se llama es limpio, ¿viste? Ni un centavito partido por la mitad. Es que entre el anillito ese que le regalé a Tita Pana y lo que le tuve que pagar a Marcel para que se le era con Marta, no, lo que quedé fue pelando. Pero mi pana, ya va, tú eres un becado que además trabajas como un burro para ayudar a tu papá. ¿Vas a andar una pelazón así por una chama? Chamo, mano, Tita lo que te tiene es verdaderamente loco, viejo. No. ¿Loco? No, panita, que esa chama es demasiado. Lo que pasa es que, bueno, es que como te explico, ¿vale? Es que si yo le pudiera comprar el universo a esa chama, mira, se lo comprara, pana. Pero de que ando pelando, ¿viste? Mira, no tengo ni para el almuerzo el mío. Pues entonces, ¿sabes qué, pana? A comer amor. Gallo. No, pero es que ese plan tuyo me suena más rebuscado. Está como fulco chambroso. ¿Rebuscado? Es más sencillo de lo que tú piensas. ¿No ves que la nerda amenazó a Diego delante de la banda? Ajá, y todo eso porque tú la ibas a doblar en el concurso. Para que veas que las nerdas también tienen su ego y aspiraciones de ídola. Mira, la nerda no soporta que su voz esté enmarcada en este cuerpito perfecto. Por eso no aceptó la propuesta de los muchachos. No, ese plan tuyo está chimbo, ¿qué va? Y entonces cierra el pico y ni una palabra a Diego. Mira, Alan, cuando yo triunfe no te quiero ver velando mi éxito. Porque si tú no sabes luchar por tu nerda, yo sí voy a luchar por mi pille. Así tenga que ir contra él. Stephanie. Está bien. Vamos a destronar a Diego Padilla y vamos a echarle el muerto a mi nerda. Cuenta con el alacrán. ¿Qué clase de amor?